En esta lechería, donde se ordeñan dos veces al día más de 700 animales, el manejo de residuos orgánicos y la disposición final de los mismos es fundamental para disminuir costos y aumentar la eficiencia de la producción. El bovino, la vaca, produce mucha cantidad de materia orgánica, pues en excretas. Nosotros lo que estamos tratando es de reducir ese impacto que realmente está produciendo el manejo de las excretas, que muchos modelos todavía apenas están migrando a eso. Hay gente que tiene biodigestores, hay gente que inyecta nuevamente los lixiviados, pues todos los líquidos que tienen, las mismas excretas. Esta finca tiene una sala de ordeño con un sistema rotatorio. A un lado tiene una amplia sala de espera o pista en la que permanecen los animales antes del ordeño. Al culminar cada jornada se hace la limpieza con agua a presión. Nosotros tenemos un sistema de flushing de limpieza de sala, que es las áreas más sucias en el sistema de nosotros y en las pistas. Los sólidos los podemos tirar como materia orgánica, sea los sólidos directos de pista o el separador de sólidos que tenemos en el sistema de ordeño. Y tenemos unas piscinas de sedimentación, que lo que hacemos es que aprovechamos al final de la última piscina ese biofertilizante y lo calculamos a un requerimiento de cultivo y lo aplicamos en el cultivo. La pista está levemente inclinada. El sistema flushing consiste en remover partículas como las excretas de los animales con fluido de agua a alta velocidad en el piso. El agua recorre toda la sala facilitando el proceso de dilución y limpieza. Llega hasta una canal que va a unos tanques de captación y allí se separan sólidos y líquidos. La ventaja del flushing es que fuera de que usted reduce el personal operativo, también usted realmente utiliza menos agua, ¿sí o no? Ya tenemos que migrar esa que el uso de esa agua pueda ser reciclado. Entonces podemos, no sé, pensamos nosotros y queremos montarnos en eso, en qué parte de esa agua verde que salí de limpieza de las pistas la podamos reutilizar, como quien dice, en los lavaderos de carros que a veces vuelven y usan las aguas. Y usan. Digo que las usemos dos o tres veces, pues menos impacto ambiental estamos generando. Del agua que resulta de la limpieza con la materia orgánica diluida se obtiene un biofertilizante que es útil para los pastos en los potreros o, como en el caso de esta finca, para fertilizar el cultivo de maíz que destinan para elaborar silo. Usted mira ahorita en todo lo que es sostenible, en todo lo que es ambientalmente amigable, todo eso, el que esté perdido, el que siga siendo lineal, no, porque es que el manejo de la excreta hay que ponerle uso. Nosotros la ventaja que tenemos es que nosotros tenemos agricultura. Hay gente que no tiene agricultura, entonces el que no tiene agricultura, el desecho se le vuelve un dolor de cabeza. A nosotros lo estamos inyectando realmente a los cultivos para que de alguna manera tengamos retorno nuevamente de él. Es realmente mirar a ver hasta dónde podemos aprovechar ese biofertilizante y reducir algo de los costos y que tenga impacto positivo sobre la producción. Porque en estos modelos también nos exige que sean de alta producción los cultivos, los procesos. El desarrollo de sistemas ganaderos representa mayores desafíos para los productores en cuanto al impacto ambiental que pueden generar. Sin embargo, estrategias de manejo de residuos, la disposición final con el aprovechamiento de la materia orgánica para la biofertilización, no solo hace la práctica más amigable con el ambiente, sino también que sea una producción más circular y limpia en cuanto a la disminución de agroquímicos.